Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. El día de hoy quiero hacerles la presentación, invitación a uno de los cursos que vamos a dar el siguiente semestre. Este es el curso de introducción a la geometría avanzada. Es una materia optativa pensada para tercer semestre o cuarto semestre. La idea del curso de introducción a la geometría avanzada es tener un puente entre las materias básicas del área de geometría, que son geometría analítica y geometría moderna, y cursos más avanzados como el de geometría diferencial o geometría riemanniana. Entonces, un poco la idea es tender ese puente intermedio entre estos estudios avanzados de la geometría, ¿no? El curso está basado en el libro homónimo de Ana Irene Ramírez Galarza, Introducción a la Geometría Avanzada, del cual tenemos también una reseña en la serie Pásame un Libro. Les dejo el link al final para que puedan revisar un poco el libro. Y bueno, vamos a hacer propiamente la presentación del curso. Entonces, la filosofía del curso es, de entrada, pensamos la geometría en términos de lo que fue el programa de Erlangen, que es esta idea de que la geometría es el estudio de los invariantes bajo la acción de un grupo o de algún grupo de transformaciones. Entonces esa es la parte que va a estar guiando un poco el material: cuáles son los invariantes, cuáles son las transformaciones aceptadas, y a partir de eso estudiar las propiedades que nos interesan, que en general van a ser propiedades de simetría y bajo alguno de los grupos interesantes, ¿no? La segunda cosa es que fácil es mejor que complicado, pero complicado es mejor que difícil. La tercera, es decir, no nos va a espantar abordar problemas que son más elaborados que los que han estado viendo en los primeros cursos, pero vamos siempre a elegir la herramienta más sencilla para abordarlo, ¿no? Tercero, que terminado es mejor que completo. Y esto porque en este curso vamos a evaluar con tareas examen, y siempre el lío con las tareas examen es que se tiende a no querer entregar una tarea que no está prístina o que no se considera terminada, ¿no? Entonces, un poco la idea es quitarse de ese fardo. Ahorita están a buen tiempo, porque después les puede ser demasiado pesado, ¿no? Entonces, la idea es que todo lo que ustedes trabajen se entregue, todo lo que trabajen vale, y bueno, ya iremos viendo cómo nos acomodamos, pero es importante acostumbrarse a entregar todo lo que hagan. Y la cuarta cosa es que la geometría es una encrucijada matemática. Es un punto donde vamos a estar estudiando objetos naturalmente geométricos, pero también de la dinámica, pero también del análisis, pero también del álgebra. Y la idea es que estemos cómodos hablando todos, en términos de todos estos conceptos, utilizando toda la riqueza del lenguaje matemático y no rehuirle en términos de esto sí es geometría, esto no es geometría. No, la idea es enriquecer
las herramientas matemáticas que van adquiriendo, que vamos adquiriendo, y poderlas utilizar en la resolución de distintos problemas, en el acercamiento hacia distintas temáticas. Entonces, de manera general, vamos a empezar viendo algo acerca de la noción matemática de simetría. Vamos a estudiar el grupo de transformaciones rígidas con la geometría euclidiana, los grupos afín y proyectivo con sus invariantes para la parte de geometría afín y proyectiva, y vamos a cerrar con unas discusiones sobre geometría no euclidiana, ¿no? Entonces, en la primera parte, básicamente vamos a hablar un poco de la historia de la noción matemática de simetría. Vamos a partir de las nociones que se traen de geometría analítica. Vamos a hablar sobre la noción de grupo, en particular de grupos de transformaciones. Vamos a hacer varios ejemplos. Y vamos a hablar sobre propiedades de simetría. Este es un tema que aparentemente es muy largo, pero realmente no lo es tanto. Simplemente aceptar algunas cosas que ya han estado ustedes trabajando en sus primeros semestres y que simplemente vamos a redondearlas y reforzar. Aquí hay espacio para hablar de un par de cosas más, ya sea de teoría de grupos, ya sea de simetrías en distintos ámbitos, ¿no? Vamos a hablar un poco de las simetrías de las ecuaciones diferenciales, de las simetrías de las leyes de la física, por ejemplo. De manera introductoria y somera, si quieren, pero vamos a hablar acerca de eso. En la parte de geometría euclidiana, vamos a hablar del grupo de transformaciones rígidas. Vamos a hablar de métricas y ángulos como los primeros invariantes que vamos a estudiar. Vamos a hablar de curvatura, de curvas y superficies, como otro de los invariantes. Vamos a hablar de espacios cocientes y ahí vamos a detenernos un poco a hacer una platicada sobre billares matemáticos y dinámica. Y vamos a cerrar con subgrupos finitos del grupo euclidiano de orden 2 en frisos y mosaicos. También me gustaría hablar en la parte de subgrupos finitos de polítopos regulares, pero no estoy completamente seguro de si eso lo vamos a meter. En el libro de Ana Irene viene una nota bastante completa sobre sólidos regulares. Y a mí me gustaría hablar sobre un par de cosas más. Quizás lo metamos después de espacios cocientes y antes de los frisos y mosaicos, ¿no? En la parte de geometría afín y proyectiva vamos a hablar de cómo el arte del Renacimiento funda esta idea de el dibujo de perspectiva, y eso funda la noción de puntos al infinito. Y entonces vamos a partir de esa noción de puntos al infinito, construir un espacio geométrico en donde se realizan esos puntos al infinito, que va a ser el plano afín. Vamos a ver cuáles son los invariantes del grupo de transformaciones afines. Y luego vamos a tener que generalizar esa parte y hablar sobre el espacio proyectivo, el plano proyectivo real. Allí vamos a tener que volver a regresar a hablar sobre espacios cociente, en términos de poder explicar la forma y la topología del plano proyectivo real. Regresamos a hablar sobre proyectividades, sobre transformaciones proyectivas y sus invariantes. Algunos de ellos van a ser la razón cruzada, algunas propiedades de cónicas y cúbicas, y vamos a hablar sobre polos y polares. Después vamos a abordar algunos aspectos de la geometría no euclidiana, en particular
Vamos a hacer un recorrido historiográfico de los intentos de probar el quinto postulado de Euclides o alguna de sus variantes, y la geometría que surge a partir de las negaciones lógicas de este quinto postulado. Una de ellas, pues, es la geometría elíptica, en donde vamos no vamos a tener líneas paralelas, ¿no? Y entonces vamos a ver modelos de esa geometría elíptica, que en realidad es el espacio proyectivo con una cociente, con una relación de equivalencia. Y luego vamos a hablar sobre geometría hiperbólica, los distintos modelos que se utilizaron para tratar de visitar este mundo hiperbólico. Vamos a hablar del grupo de Möbius y del grupo de Lorentz. Vamos a hablar sobre la red de Steiner, de los círculos de Apolonio y los ortogonales a los círculos de Apolonio. Vamos a hablar en ese sentido de una clasificación interesante que se hace con algunas propiedades invariantes de la red de Steiner respecto a una clasificación de transformaciones de Möbius. Vamos a hablar sobre la métrica hiperbólica y de superficies de Riemann que tienen estructura hiperbólica. Vamos a hablar vamos a cerrar, digamos, el curso hablando un poquito sobre relatividad y el grupo de Lorentz. Entonces, digamos, ese es someramente el temario, parece, pero no lo es tanto. No nos interesa demasiado hacer una construcción muy quisquillosa de los conceptos, sino tener una idea más o menos clara e ir trabajando en distintos ejemplos. Respecto a la metodología de trabajo, vamos a tener tres sesiones presenciales por semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Todavía no tenemos asignado salón, pero en cuanto se nos asigne, avisaremos por todos los medios necesarios. Tenemos este canal de YouTube, Cursos Augusto Cabrera Becerril, donde vamos a estar publicando materiales, por si no pueden asistir por cuestiones de trabajo o alguna emergencia. Ahí vamos a estar replicando las sesiones de el curso de Introducción a la Geometría Avanzada. Les voy a pasar este directorio con libros. No sé si aquí lo puedo abrir directamente. Entonces, es un directorio donde tenemos los libros que vamos a estar usando, que básicamente es el libro de Ana Irene. Aquí está. Es un directorio en Ice Drive. Por aquí anda el libro de Ana Irene. Tenemos el libro Fundamental Concept of Geometry de Menserv, que también es bastante bueno. Y tenemos por ahí el Tabachnikov para la parte de billares. Aquí está el de Ana Irene. Entonces ahí pueden consultarlo. También está en la biblioteca, ese sí hay varias copias en la biblioteca. Este otro libro, Transformation Groups for Beginners, de Dushin y Chebotarevsky, es otra de las fuentes primarias que vamos a tener en el curso.
No, sobre todo en la parte de simetrías y estas cosas. Aquí hablan sobre simetrías de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Entonces ahí vamos a estar trabajando un poco sobre todo con algunos problemas de este libro, y con algunas ideas. Tenemos el Coxeter de polítopos regulares, y algunos otros que les pueden ser útiles hacia el final del curso. Los anuncios, las asignaciones, los trabajos, se van a asignar mediante Classroom. No vamos a imprimir ninguna hoja de material. Todo se va a subir al Classroom, entonces por favor, si están interesados o una vez que se inscriban, píquenle al enlace de Classroom, que también está en la presentación que está en el sitio de la facultad, ¿no? También vamos a tener un Telegram, un grupo en Telegram, pero ese les mando el enlace una vez que estén inscritos en el Classroom. Vamos a subir notas y algunas herramientas de cómputo en este repositorio de GitHub. No, no es este, perdón, es se llama Introducción a la Geometría Avanzada. Aquí está. Es IGA FC. Entonces, también está la liga ahí en la presentación de la Facultad de Ciencias. Y finalmente, el otro aspecto importante es la evaluación. Van a ser dos o tres tareas examen. Las primeras dos, pues, van a ser de la parte de geometría euclidiana y una tercera de la parte de proyectiva y afín. Podríamos tener una cuarta de geometría no euclidiana, pero eso no es tan seguro. Pero al final tienen que entregar un trabajo. Ustedes van a elegir el tema. Tiene que ser un tema, alguno de los temas que vimos en clase y que no se haya profundizado, o algún problema que les resulte de alguna forma interesante, ¿no? El trabajo es un informe escrito, que puede ser una monografía corta o algún problema resuelto con todos sus detalles, algún problema interesante al menos. Y si hay condiciones, si tenemos tiempo, si tenemos el espacio, pues una exposición de no más de 15 o 20 minutos. Entonces, si tienen alguna duda, alguna información extra que necesiten, aquí está mi correo acb@ciencias.unam.mx o el del ayudante, que es Yarit Bermúdez, yaritbermudez@gmail.com. Y todos son bienvenidos. Los que se vayan a inscribir bien, y los que no se puedan inscribir, también les podemos mandar los materiales y los enlaces al curso. Todos son bienvenidos. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente sesión.